¿De qué vamos a hablar? Pues como estamos en verano y es una época, y si vamos a decir, vacaciones, tranquilidad, pues vamos a hacer un tema de la época veraniega. Y, por cierto, vamos a hablar de una película que está ahora no sé si todavía está en los cines o en plataformas para ver. Así que si tienes intención de ver Luca y no la has visto todavía, no veas este vídeo porque la voy a destripar entera. Entonces, voy a dar una interpretación de la película a mi manera, pero os juro que la voy a destripar entera. Así que, si la vas a ver, pospon este vídeo para después de la película. Porque a lo mejor se me olvidan un montón de detalles, pero la idea es buscar un poco la esencia que yo considero que tiene la película. Todo lo que voy a hablar es una opinión. No estoy dando que soy yo el dueño de la verdad, ni la varita mágica, ni nada. Es una opinión personal de cómo veo yo la película. A veces me pasa que suelo ver las películas de una manera un poco diferente a cómo lo ve la gente. Luca. Qué tos. Luca es una película. En teoría venía como una película digamos, no como el estreno principal de Pixar, Pixar Disney, pero al final es lo mismo ahora. Es una película muy fácil de ver, con unos gráficos muy bonitos, muy colorista, muy para, puede ser hasta infantil, si cabe, ¿no? No es como la penúltima, la de Raya y el dragón, que era más efectista, más dedicado a un público más adolescente. Lo que ha sucedido es que de repente Luca ha cogido mucha más importancia, mucha más, la ve más gente y está creando más controversia por el tipo de película y lo bien que explica la temática el director Roberto Casa, no me acuerdo ahora. Entonces, Luca trata de un par de, o sea, un chico que vive en el fondo del mar. Y es marino, es un monstruo marino que le llaman. Digamos que es lo que podría ser una antigua sirena, ¿no? Un sireno. Vive con su familia en el fondo del mar y encima viven en la costa, por lo que ven los gráficos, es la costa amalfitana, en Nápoles, al lado de un pueblo italiano. Y ellos viven ahí y el chico tiene una sensación de que la superficie le llama, ¿no? Como siempre quiere conocer, quiere ver, hay cosas que no le cuadran en su forma de vivir. Por casualidad conoce otro chico, que también es marino, pero que de repente, monstruo marino, y sale a la superficie y cuando sale se transforma en niño. Y esto no lo sabía. Y cuando este niño le obliga a salir al monstruo marino y de repente se transforma en niño también. Entonces, ¿qué nos encontramos? Los personajes principales son dos entidades, una persona con dos entidades. En una zona es una manera y en otra zona es de otra. Y un niño, el segundo niño que ya había aceptado su condición de estar en la superficie y vivía en la superficie y todo, ¿Podemos dar nombres a ellos? Alberto, mejor, ¿no? Alberto le ayuda a Luca a conocer su otra identidad, ¿no? Después, los niños quieren investigar más, descubren una foto de una Vespa y les ilumina. La idea de Vespa en Italia es libertad, ¿no? La idea que buscan ellos es libertad. Es lo que quieren, es conocer el mundo y demás, y llegan al pueblo que está en la costa paralela. Y es el típico pueblo italiano de gente normal, vamos a decir, el pueblo del sur de Italia. Es justo verano, hay una niña, la niña Andrea se llamaba, no me acuerdo, no importa, Julia. Julia, una niña que viene del norte de Italia y que está de vacaciones con su padre. Es un ambiente muy, muy, muy del sur de Italia, ¿no? Con personajes un poco característicos. Bueno, vamos a meternos ya en la interpretación. ¿Para qué vamos a contar más de la película? ¿De qué habla esta película? ¿De qué habla la idea de que de repente alguien te hace ver lo que de verdad eres? Te hace sentir como tú
tú te sientes diferente en el mundo en el que vives y de repente te das cuenta de que tú eres de otra manera. Lo descubren tus padres y te quieren bloquear esa forma de ser, ¿no? Y te quieren llevar al fondo de del mar, donde hay un tío, que por cierto es un personaje fantástico, Hugo, de estos que tiene la luz aquí en la cabeza. Claro, tus padres saben que tú tienes esa forma de ser un poco diferente, la conocen, pero no quieren que la vivas, ¿no? Y utilizo la frase, ¿no? Sabe que te quiero. Sí, famosa frase, ¿no? Lo repetimos varias veces, ¿verdad? Cuando una madre hace algo que no quiere hacerte, normalmente termina esa acción con sabes que te quiero, es porque te quiero, ¿no? Te quiero llevar al fondo del mar para que reprimas tus instintos, tu forma de ser, porque te quiero. Ahí rechina un poco, ¿no? Vale, esto es una película así, bastante soft, ¿no? Bastante easy, es una idea, un monstruo marino, ¿qué tal? Bueno, le damos una vueltita. Y si hablamos de que ese niño, Luca, realmente, quitamos las tonterías de marinos y demás, y nos vamos a un pueblo normal. Y ese niño es homosexual. Sus padres saben que es diferente. Pero sus padres no quieren que acepte esa homosexualidad. Ellos no la aceptan. Y le llevan con un familiar, o a un colegio de curas, o a un sitio de esos escondido en las profundidades, porque el símil es perfecto, para que no acepte. Pero hay otro chico que ya se ha aceptado, que se siente libre y le enseña, ¿no? Y de repente se da cuenta de que se siente libre, siendo como es, sin esconderse. Pero que cuando vienen sus padres se tienen que esconder. Vale, ese chico aparece en un pueblo. Esos dos chicos aparecen en un pueblo y en ese pueblo se está persiguiendo continuamente a los monstruos marinos. Sin conocerlos, sin saber quiénes son ni nada. Solo quieren perseguirlos. Vale, eso nos llevamos al miedo, a la homofobia, ¿no? ¿Por qué hay gente que persigue a homosexuales sin ningún sentido? Y dices, pues porque no los conoce. Y todo lo que es diferente, no lo quiero. Esos niños tienen que esconderse. Y lo gracioso es que cuando se mojan, desaparece la imagen que tienen, la realidad que tienen. Su otra cara. El agua queda. Limpia, ¿verdad? Te limpia el maquillaje, te limpia el disfraz. Te hace ser quien eres. Lo gracioso, una de las cosas que aparecen, es que los monstruos marinos tienen el mismo lenguaje que el pueblo. Todos se comunican de la misma manera y todos piensan de la misma manera. ¿Qué significa? Que aunque uno sea diferente, aunque uno sea monstruo marino, homosexual, tenga cola, sea alto, sea rubio, sea verde, sea lo que sea, realmente son las mismas personas. Lo único que es ese dato que cambia. A ver, esa es la historia fuerte de la película, como yo la veo. Hay una escena magnífica al final cuando ya se declaran como son. Que el pueblo les acepta, en concreto unos personajes les aceptan y dicen son iguales. Como dicen, hay una carrera y hoy han ganado los bichos raros, por decir. Bueno, pues. Y de repente aparecen dos señoras mayores que sienten estas juntas, como escondidas, así como las típicas viudas, y que deciden aceptar su condición. Se mojan y aparecen como monstruos marinos, ¿no? ¿Cuántas parejas conocemos nosotros? Sobre todo de mujeres. Esas dos amigas que viven juntas, que siempre son amigas y no declaran nunca que realmente son pareja de toda la vida, ¿verdad? A ver, esto digamos que sería el núcleo que a mí me chocó. Decir, uff, qué interpretación de la aceptación de la identidad de uno mismo más bonita, ¿no? Con bonitos colores, con bonitas y alegorías. Pero es que luego te das cuenta que la película avanza más. Y no solo va con el tema de la homofobia y la persecución sino con la aceptación de las diferencias y la eliminación de los prejuicios, ¿no? Como te comentaba antes, ¿no? El padre de la chica, de Julia, es un pescatero del pueblo, muy grande, muy fuerte, con un bigote terrible y grande, enorme, el típico
con un montón de cuchillos, con garfios, sí, con punzones, con o sea, todo para cazar y todo ahí. Y a este hombre le falta un brazo. Y todo esto, y claro, durante toda la película estás pensando, ha perdido brazo en el mar, nos estás haciendo películas. Y llega un momento que dice, ¿qué te pasó? Le pregunta uno de Alberto, le pregunta, ¿qué te pasó? Y tal, como con miedo. Hacía así. De repente ya dejas de ver que le falta el brazo. Ya ves que el personaje es igual. Ya no le montas la historia. ¿Qué prejuicio tenemos con la gente inválida, no? O inválida o con características especiales, no inválida, válida por supuesto, pero con características especiales, que le falta un brazo, una pierna, que anda en silla de ruedas. De repente lo vemos como, solo vemos esa característica. Cuando, no, esto yo nací así, o tuve un accidente y tal, y ya te fijas en la persona y ¡vum! Desaparece esa característica y aparece la persona. Que por cierto, representa el típico hombre que no habla, que es todo. Y que luego es al revés. Que es el tío que más quiere cuidar a los chicos. Es el tío que acepta, es el primero que les dice, hoy han ganado los bichos raros, hoy han ganado los diferentes, todos somos bichos raros, ¿no? Es que toda la película es así. Vienen los padres a proteger, a buscar a los niños, al niño en concreto, y es la típica, el típico italiano, además se representa, ¿no? Con el bigote grande, así y tal, y ella como también, con, pues, de mediana edad, con un poquito pasaditos de kilos, y ven que pueden, con el balón, pueden confundir a los niños para mojarles, a ver si sale la verdadera identidad del chico, y en vez de jugar él al fútbol, juega ella, y juega fenomenal. Y dices, el prejuicio de que tienen que ser los chicos o los tal, son los que juegan al fútbol, aquí no, aquí es ella. El pueblo es italiano. Y siempre están comiendo pasta. Que por cierto, lo gracioso es que hay una prueba de niños, ¿no? Del verano, ¿no? La carrera por Torroso. Y como dicen ellos, es el típico triatlón italiano. Nadar, bicicleta y comer pasta. Y joder, que es un fantástico triatlón, ¿no? Vale, entonces tú, claro, piensas en el norte de Italia y qué pasta comerían las personas del norte de Italia. Siempre pensamos en ese magnífico plato de espagueti relleno de salsa de pomodoro, ¿no? Un montón de tomate. Pues no comen pesto. Y esperamos a ver, ¿qué es el norte? ¿Qué es el sur? No, pesto. ¿Qué es típico plato genovese? ¿Qué es propio del norte? O sea, mezclan las recetas, como decir, no hay prejuicios. No porque una cosa pienses que sea así, va a ser así. Abre los ojos y aprende, ¿no? Vale. Los chicos cuando salen del mar empiezan a andar, sobre todo Luca, le cuesta andar. Pues al chico ese le ponen la carrera a andar en bicicleta. Cuando él no era capaz de andar, le ponen a andar en bicicleta. Y encima le daba miedo a bajar las cuestas rápido y esto hunde más la cuesta rápido. Alberto, que es el chico que no sabía usar el tenedor para comer el pobre, le obligan a hacer la prueba de comer la pasta, que no sabía utilizar el tenedor. Es que es todo un reto y no te dejan nada con el prejuicio de seguro que pasa esto, seguro que pasa lo otro, ¿verdad? El niño que nada también. Era la que iba a contar ahora, o sea, el que hace un poco de personaje un poco cativo, o sea, cativo es un poco malicioso en italiano, ¿no? Un poco personaje que hace un poco la trama, tiene dos secuaces. Entonces el personaje, digamos, un poco cativo, malo, es un chico que sigue queriendo, es que ya se le ve que ya es adolescente y quiere correr todavía la carrera de niños, ¿no? Vamos a ver, solo un detalle. Aquí, en este caso, es Hércules, ¿no? Hércules no quiere crecer, ¿sería eso? Pero totalmente, lo que no acepta es él se siente seguro siendo niño. Y no acepta el crecer. O sea, aquí tenemos un Peter Pan. ¿O no? Sí, esa es la idea, sí. Sería un Peter Pan claro, porque él entiende que si da el salto, ya no sería otra vez el rey. Siendo niño, es el niño que ha ganado 5 veces seguidas la carrera. Siendo ya adulto, Se acabó. no es nadie. Y es lo que no acepta, ¿no?
Además hay características que le dicen, ya se te nota el bigotillo, se te nota tal, tiene más altura que los otros niños y es un poco diferente, ¿no? No acepta, no acepta. Además lo hace muy, marcan un poco toda la identidad de esa infantil italiana masquilista, de masquilista, machista, ¿no? Como el típico hombre. Que anda en bicicleta, que es poderoso, que no sé qué, pues aquí lo representan como un niño, o sea, realmente es un hombre ya, pero lo ponen como niño, o sea, reducen totalmente el prejuicio ese que hay de el macho, el macho que es el niño, el macho quiere correr en carreras de niños, o sea, es totalmente al revés. Y este chico, Hércules, tiene dos secuaces, ¿no? Uno es gordito, gordito, y el otro es delgado y fino. Y hemos dicho que el Hércules hace la prueba de la bicicleta, que es como el ciclista, el poderoso, que tiene la bicicleta más buena, que tiene todo. Claro, entonces tenemos una prueba de comer pasta y una prueba de nadar. Entonces, claro, tenemos un chico gordito y un chico delgadito. ¿Cómo sería? Pues no, en esta película el gordito es el que nada. O sea, y el pobre delgadito le ponen a comer la pasta. O sea, te rompe totalmente los prejuicios de decir el gordito tiene que comer mucho y el delgado tiene que ir a nadar. O hacer deportes aeróbicos, ¿no? Totalmente al revés. Seguimos, a ver. La niña. Julia. Niña Julia, claro, la única persona que se posiciona en el pueblo para desbancar al machito italiano, al machito que no quiere dejar de ser niño, tiene que ser una niña que viene del norte, o sea, totalmente al contrario, que viene de vacaciones, que no es ni del pueblo, que tiene esa mentalidad abierta infantil de que todo es maravilloso, porque al final tiene esa gana de superación, ¿no? Pero en otras películas, este personaje hubiera sido siempre o un niño del pueblo, o un niño del pueblo sin recursos. En este caso no, es una niña que está de vacaciones y, claro, te rompe totalmente los esquemas, ¿no? Porque además es hija de un matrimonio separado donde la madre vive en el norte y el padre vive en el sur y no genera ningún problema. Porque lo aceptan totalmente. Es que es una película totalmente de aceptación. De que todos tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra naturaleza, y no por ello somos diferentes, ni no diferentes. Es lo que te está diciendo. El tema de los monstruos marinos, referido a la homosexualidad, es muy bonito. Porque lo ponen como ese salir a la superficie que saca la identidad que eres. Y de repente, no pasa nada. Y todos hablamos el mismo idioma. Y casualmente la historia parece que la abuela iba todos los fines de semana al pueblo. Porque hay una cosa muy divertida, y esto lo vemos en todo lo que hemos hablado de la ética, vamos a unirlo con la ética, que la única manera de enseñar a alguien o de mostrar no es la crítica, tiene que ser valoraciones a través de la experiencia. La abuela es la persona, al final, por edad, la que más experiencia tiene. En toda la película se ve que un poco que ella va a su bola porque no le hacen caso. Hasta el final que dice, no, no, si yo aquí ya me conocen todos y es la abuela, en cierta manera, siempre le está expingiendo, le está empujando al chico, le tapa en algún momento, tal, como que le invita, ¿no? Ya nos metemos un poco en este fenómeno de los chicos, de Luca y Alberto, porque también hay una historia paralela muy. Encima, Luca es un chico que quiere conocer, que quiere investigar, que quiere tal, y qué trabajo tiene en el mar, en el fondo del mar. Pastor, se siente atado a sus ovejas peces, preciosas por cierto, recuerdos a Giuseppe. Se queda ahí metido con sus ovejas y él quiere conocer el fondo del mar, quiere conocer la superficie, quiere tal. Está como atado, ¿no? Y de repente aparece un chico que ya ha dado el salto, que ya se ha aceptado como es, que es diferente. Pero se genera una relación extraña. Y eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Porque este chico Alberto, el segundo chico, ha tenido un problema que luego desarrolla más claramente.
ha sufrido un proceso de abandono fuerte. Le han dejado solo, la familia, el padre parece. No se sabe bien si no ha podido volver o lo abandona directamente. Yo no lo tengo tan claro. Pero él está solo y se siente abandonado. ¿Y qué busca realmente con sacar a Luca a la superficie? Llevarlo a su terreno. No estar solo. No estar solo. Pero de que esto ya lo hablamos una vez. Este es el patrón de abandono. ¿Qué es lo que hace él? Intentar no ser la víctima y apropiarse. Llevárselo hacia su casa. Hacia él. Que no me abandone más. Soy yo el que te abandona, si acaso, porque yo soy el fuerte, ¿no? Aparece luego, cuando aparece Julia, la niña, se ven esas imágenes de celos del niño. No es que son celos de que se siente abandonado, que empieza a sentir otra vez esa sensación de abandono. Y es por eso que lo lleva a la superficie. Realmente al principio no lo hace por el bien de Luca, sino por el bien suyo. Por egoísmo, ¿no? Por egoísmo. Más que egoísmo, es falta de ego, que necesita a alguien para apoyar su ego, porque ha sido abandonado y se siente solo, vacío, quiere cubrir esa carencia, ¿no? Eso lo vemos muy a menudo, ¿no? Aquí se ve perfectamente. Lo gracioso es que llega un momento que se da cuenta de esto Alberto. Es una película Disney, no olvidemos, tampoco es tan fácil esto. Y es el que hace para que Luca realmente siga sus sueños, porque sus sueños no se acababan en ese pueblo. No se acababan en esa. Luca era nacido, había nacido para mirar las estrellas. No era solo salir a la superficie, era desde su libertad, desde su identidad, descubrir el universo. Alberto realmente lo que estaba buscando era socializar, sentirse querido, sentirse en familia, no sentirse más solo. Y aparece el padre de la niña, el hombre sin brazo, el pescatero, el personaje que no tenía corazón. Realmente lo que le faltaba era el brazo, no el corazón. ¿Verdad? Aparece otra vez otro de los estereotipos, ¿no? Porque si hay un hombre con cuchillos, con un bigote así y tal, igual ya tiene que ser frío o tal. Y es la persona que demuestra más cariño en toda la película, ¿no? Yo creo que es una película muy interesante, más que para los niños, que sí, por cierto, para los adultos que ven películas con niños, para que acepten, para que vean, para que sientan que a lo mejor sus hijos no son de una manera u otra. No tienen que ser homosexuales, que a lo mejor tú eres un trabajo y el niño tiene otra pasión. Y hablamos otra vez de la ética. De que cada uno tiene un sueño, una potencialidad, un desarrollo, y que lo tiene que dejar vivir sin sufrir y sin hacer sufrir. Alberto, ¿qué estaba haciendo? Haciendo sufrir al final a Luca, para vivir su sueño de salir a la familia, ¿no? Luca, ¿qué está haciendo? Llega un momento que rechaza a Alberto, porque él quiere, y por perseguir sus sueños hace lo que sea. Para hacer la carrera hace lo que sea, ¿verdad? Porque él quiere salir como sea también. Llega un momento que sus sueños se destruyen uno al otro. Uno al otro, Luca y Alberto. Hasta que se dan cuenta que sí, son de la misma identidad, pero que cada uno tiene un sueño diferente. No por el hecho de ser monstruos marinos, por ser homosexuales, por ser altos, rubios o morenos tienen que pensar de la misma manera. También suele pasar un poco a veces que ese mismo prejuicio que hemos estado sobrevivirando lo llevamos también a nuestro colectivo, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es, no, tú eres, somos iguales, pero tú tienes una pasión y yo tengo otra. Ya está. Así termina la película, aceptando cada uno su sueño y su pasión. Y disfrutando de las diferencias. Porque nos damos cuenta que a veces un chico, una chica sale de. Reconoce su identidad y de repente rechaza a todos los demás. Porque ha aprendido a rechazar. O porque se junta con un grupo de chicos o chicas que son tal, tiene que aceptar las condiciones que le marca el grupo con el que se junta, ¿no? Eso pasa mucho con el tema de la
la homosexualidad, ¿no? Que a lo mejor un chico se junta con un grupo de chicos que les gusta salir mucho de noche, salir tal, y él no es así. Pero como le aceptan ese mundo en su diferencia, tiene que aceptar, y tú no eres así. O esos padres, ¿no? Que comentabas antes, lo hacemos por tu bien o porque te queremos. Es que esa frase ya cuando suena es como cuchillo en el cuello, ¿eh? Realmente los padres lo estaban haciendo por el bien de él, para que no sufra. Lo que pasa es que realmente el bien de él no era de él, era de ellos. Es increíble la profundidad de los temas que trata esta película. Con la suavidad, la sencillez, el dejarte llevar por los colores, por la magia que representa. Y encima estamos hablando de Porto Rosso. Estamos hablando de un pueblo del sur de Italia donde el machismo llega a niveles vamos, y los prejuicios son catalogados ya como, vamos, criaturas de circo. O sea, es algo terrible. Y lo gracioso es que al principio la vida no era tan mala. Lo único que tenían, al buscar nuestros marinos, lo único que estaban buscando un enemigo común. Pero que cuando aparece un amigo común, realmente están mejor. Realmente están mejor. ¿Qué es lo que representa, ¿no? Es muy fácil odiar todos a lo mismo sin conocerlo. Pero de repente cuando lo conocemos, lo aceptamos y vemos que cada uno somos iguales y cada uno somos diferentes, de repente estás mejor. Que es lo que hablaba de las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones retenidas o todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, ¿no? Cuando se forman esos bloqueos mentales, esas comunicaciones, esas conversaciones que nos decimos, aparece esa niebla mental que nos hace creer y decir mentiras sobre los monstruos marinos, me comieron no sé qué, los monstruos marinos son los culpables de los homosexuales, trajeron enfermedades y tonterías, son mentiras que nos inventamos sobre conversaciones que están ahí, ¿no? Y sucede que cuando se nos meten este tipo de conversaciones, o los inválidos no pueden ingresarse de esa manera, o los gorditos no pueden hacer deporte, me da igual. Aparece esto. Aparece la crítica. La crítica es hostilidad y agresividad. Y aparece el no crear, no crecer. Cuando se junta todo esto, lo que estamos viendo es en contra del desarrollo, de la abundancia, del crecer como comunidad. Y es lo que aparece. La comunidad empieza a crecer cuando todos se aceptan como son. Ese es el juego de la película. Aceptarnos y a partir de desarrollarnos. Es gracioso que haya hecho el vídeo que hicimos la semana pasada y hayamos visto esta película este fin de semana. Solo una cosa que hemos mencionado, ¿no? Que a la hora de enfrentar el miedo, ¿qué decían ellos? Además es que es un nombre muy, muy típico, porque hay una película que lo desarrolla muy bien, que es Pinocchio, ¿no? Pinocho, que hemos hablado, ¿no? Pinocchio desarrolla, tiene un grillo mágico, que es la voz que le dé la conciencia, ¿verdad? Es Pepe Grillo, ¿no? Dame un silbidito, ¿no? La canción que creo que tanto te suena en la cabeza, ¿verdad? Lo que dice en la película, Alberto le dice a Luca, cuando el miedo te bloquea, cuando el miedo te deja, te hace no hacer las cosas, ¿no? Te impide. Te impide moverte, ¿no? Ponle cara, ponle ojos. Y se llama Bruno. Y todos tenemos un Bruno, ¿no? Yo tenía uno que era un perrito muy simpático, por cierto. Porque Bruno era el perro de Alicia. Y todos tenemos un Bruno, un señor con bigote grande y tal, que nos dice no hagas, no dejas de hacer. Cuando lo personificas ese miedo, cuando le das forma de alguien, puedes hacerle callar.
Es lo que quiere decir Alberto en la película. Es lo que realmente es la mezcla de libérate y quédate conmigo, ¿no? Esa, aparece eso, libérate de los miedos, pero quédate conmigo, ¿no? Es el abandono que aparece. Pero cállate, Bruno, significa eso. Acéptate vulnerable. Y hazlo. ¿Qué puede ser? Como la película, que la gravedad te rompa la cabeza contra el suelo, pues nada, pues volverás a saltar otra vez, que es lo que hacen continuamente, ¿no? Que la gravedad hace que me caiga al mar y me dé un planchazo, pues mañana lo saltarás mejor. Cállate, Bruno. Es muy bonita esa representación que hace Alberto de eso que no nos deja de estar. Pero luego nos damos cuenta que realmente el Bruno más grande lo tiene Alberto. Que el que no tenía miedo a desarrollarse realmente es Luca. Que Luca quiere conocer las estrellas, quiere volar, quiere ser libre. Alberto lo único que necesitaba era bases para desarrollarse como persona, ¿no? Que era una familia. Muchas veces, a veces confundimos ese Bruno, ¿no? Con el miedo más tonto, porque cuando personificamos los miedos en alguien en concreto nos olvidamos del Bruno grande que está detrás, ¿verdad? El Bruno grande de Alberto era quedarse solo. El Bruno grande de Luca era quedarse en el pueblo. Pero es muy bonita esa representación de hacerle, ponerle un nombre. Esos pequeños miedos que nos cambian nuestra existencia, esos pequeñitos miedos como ¿por qué tengo que coger el ascensor? ¿Por qué no puedo subir al tren? ¿Por qué tengo que coger el autobús en tal parada y tal? ¿Por qué no puedo hacer una? Ese es el Bruno. Estoy hablando de miedos así, ¿eh? ¿O por qué tengo que hacer quedar con alguien cuando sé que yo no quiero quedar y demás? ¿No? Ese es el Bruno, ¿eh? Es esa aceptación de cómo eres y quién eres. Cuando hablábamos de perseguir nuestros sueños, ¿verdad? Siempre hablaba que hay que empezar con los sueños pequeñitos. ¿Y sabes quién está detrás de estos sueños pequeñitos? Bruno. Luego ya aparecerá el San Bruno, como se decía, ¿no? Como decíamos en Iberdrola, trabajar poco para que no echara ningún. El San Bruno ya aparecerá después. Pero esos Brunos, el cállate Bruno es como, no, no, dúchate con agua caliente. Cállate Bruno. Y pruebas un poco con agua fría. O haz algo que te vaya bien, sabes que te va bien, pero estás acostumbrado a hacerlo de otra manera, ¿no? Esos Brunos yo los represento muy ahí. Conclusión, si espero que este vídeo lo veas después de ver la película, porque creo que la ha destripado en cierta manera. Hay muchas más cositas, pequeñas y súper divertidas. Merece muchísimo ver la película en compañía de niños, pero si eres adulta y no tienes niños, mírala. Mírala, tienes que verla porque merece la pena. Merece muchísimo la pena porque te lleva a un entorno mágico de una manera muy fácil y hace que tu cabeza abra. Abra esas ventanas, puertas que a veces hemos puesto nosotros mismos las cerraduras y te das cuenta de que somos todos Bichos raros. bichos raros. Eso ya lo comentaba alguna vez, ¿no? Lo de quién es un filósofo fantástico del siglo XX, ¿no? Snoopy, que dice, nadie es perfecto, pero ¿quién quiere ser nadie, verdad? Pues eso es. Todos somos bichos raros. La palabra raro es un poco extraña, no, no creo que representa más la realidad que la diversidad. El bicho raro es el que no acepta esa diversidad, esa es la diferencia. Porque creo que no, todavía no ha habido, habrá algún gemelo por ahí vitelino que son todos iguales, pero creo que serán los menos. Todos tenemos una característica y una personalidad, un contexto, una forma de vivir la vida y cada uno debemos perseguir nuestros sueños. Que seamos altos, rubios, bajos o monstruos marinos. Ya vale, ¿no? Ya vale, solo una cosa, si tienes hijos o no tienes hijos, pero sobrinos o lo que sea, mi sugerencia es que al ver la película con ellos, es que al final de la película, charlar de todo, de Sí. los detalles con los niños, para traer esta conciencia de los detalles de la película.
Exacto. Exacto. Pues nada, dejar un super like en el vídeo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube si no estás suscrito y tocar la campanita para ser notificado todas las veces que Miguel venga a publicar un vídeo. Detalle importante aquí, porque estamos recibiendo mensajes en inbox y también por WhatsApp, ¿no? Pero también puedes dejar tu comentario. Ya lo sé que muchas veces hablar de los sentimientos, dejarlos públicos ahí, es un poco molesto, ¿no? Entonces, podéis seguir enviando mensajes a Miguel, a su WhatsApp y también a inbox en Facebook o Instagram, comentando sobre las películas, sobre lo que estás viendo, porque ya hemos sacado un tema para un próximo vídeo, ¿no? ¿Inboxes de Facebook? Inboxes también es de Instagram. Ah, vale, ok. ¿Vale? ¿Cómo aprendo? Sí. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo, Miguel.